cada madrugada de estas inquietas y caloríficas, llegamos al capítulo que dedicamos a nuestros psico-killers, a esos asesinos en serie, que a veces consiguen completar la faena matando a diestro y siniestro, matando decenas de víctimas. En otras ocasiones el camino es interrumpido, por alguna circunstancia. Es el caso que nos ocupa esta noche. Es la historia de Harvey Murray Blackman, posiblemente el psico-killer más feo de la historia. Sí, una leyenda terrible, una leyenda oscura. Porque es la historia de los distintos. Los psico-killers siempre se consideran distintos, a veces elegidos, otras marginados. Aquí en mi gran despacho, este despacho amaderado, podéis observar fotos de los psico-killers del mundo. Todos tienen algo peculiar, ¿verdad? Algún rasgo peculiar en su morfología. Todos tienen una mirada distinta, extraviada. Una mirada que nos hace pensar y sobre todo dudar sobre la condición humana. ¿Cómo es posible que llegaran a tanto? ¿Cómo es posible que dieran un paso más? ¿Es cierto, como cuentan algunos, que todos llevamos un psico-killer en nuestro interior? Bueno es, por tanto, que les conozcamos. Bueno es que sepamos cómo era su historia vital, su alma ennegrecida por tantos y tantos acontecimientos. El caso de Harvey Murray Blackman no es distinto al de otros. Por eso, esta noche, le vamos a recordar. Harvey Murray Blackman nació en Boulder, Colorado, y era un niño feo. Eso decían sus padres, eso decían sus familiares, eso decían en el colegio. Era feo, marcado por la fealdad. Se sentía distinto. Ya incluso desde pequeño le pusieron motes. El monito, el gorillita, el feo. Y eso fue generando en él un síndrome de odio, odio hacia todos. Y a la par que se generaba ese síndrome, se empezaba a incubar un afán por la soledad. Harvey empezaba a estar solo. Tenía pocos amigos. No se relacionaba fácilmente. Denominador común para todos los psico-killers, siempre la soledad, el aislamiento. ¿Por qué era tan feo Harvey? Bueno, pues cada uno tiene sus cánones sobre la estética, sobre la beldad o la fealdad. El rostro de Harvey no era agraciado, desde luego. Unas orejas descomunales, desplegadas y despegadas de su cráneo, lo que provocó también algún nombrecito como Dumbo. Sí, unas inmensas orejas. Las facciones caídas y muy sobrecargadas en el tramo inferior del rostro. Ojos de pez. Boca inflada en demasía. Los mofletes colgantes. Sí, tenía un aspecto siniestro. Por eso Harvey no era feliz. Por eso Harvey se escondía. Por eso Harvey empezó a gestar su plan de venganza contra la humanidad. No era el fantasma de la ópera, pero se acercaba mucho. Soñaba muchas veces con ponerse una careta y pasar desapercibido ante todos. Y por si fuera poco, las muchachas le rehuían, no querían saber nada de él. Para practicar el sexo tenía que recurrir a él mismo. Y lo practicaba como todo en su vida, en soledad. Harvey se había convertido en un onanista, pero estaba obsesionado con el género femenino. Tenía que acercarse a ellas. ¿Cómo podría acercarse a ellas? ¿Cómo podría gozar de sus cuerpos? Los primeros acercamientos, las primeras aproximaciones, fueron tímidas. Y se centraron en los bolsos.
en los adminículos privados, en las agendas de esas compañeras suyas. Él las robaba y las escudriñaba en lo más perdido, en lo más intrincado de su habitación. Ahí comenzaba a coleccionar ese género. Ahí comenzaba a coleccionar esos artículos. Agendas, pañuelos, bolígrafos, bolsos. Cuando no tenía suficiente, directamente lo robaba. Por el procedimiento del tirón, robaba los bolsos de las chicas. Y con esos bolsos pasaba estupendas noches, donde daba rienda suelta a sus fantasías sexuales. Imaginaba cómo eran las portadoras de esos bolsos. Y disfrutaba enormemente. Era su momento. Eran sus minutos de gloria. Pero Harvey necesitaba algo más. Con 17 años se hizo con una pistola de plástico, una réplica exacta de un revólver, y se convirtió en un depredador, y salió a buscar víctimas por las calles. Cuando encontraba a una chica aislada, que caminaba sola, la apuntaba, la encañonaba con su revólver de pega, y la obligaba a quitarse la ropa. La chica estremecida accedía a las pretensiones de Harvey. Este solo se quedaba en eso, no buscaba nada más, solo contemplar cuerpos en exclusiva, cuerpos que se desnudaban para él. Eso ocurría cuando él tenía tan solo 17 años. Pero empezó a pensar, empezó a discurrir que claro, que aquello solo le otorgaba un par de minutos de goce. Que él quería dejar eso inmortalizado, que quedara para siempre, que esa imagen quedara para siempre. Ahí se inició su afición por la fotografía. Se hizo con alguna cámara y empezó a hacer fotos a escondidas. Y las fotos las iba pegando cuidadosamente en su habitación. Al poco se trasladó a Nueva York, una ciudad amplia, una ciudad inmensa, con muchísimas posibilidades. Para un fotógrafo sobre todo. Miles de caras femeninas para él. Hacía fotos, por doquier, hacía fotos en todas las calles. Las muchachas que más le gustaban eran las elegidas. Hacía fotos y las guardaba cuidadosamente. Esas fotos nunca le decían que no. Cuando él pedía algo a esas fotos, las fotos siempre le sonreían. Las fotos siempre accedían a sus pretensiones, a lo que él quería, a lo que él buscaba. Podía realizar sus prácticas onanistas mientras que las fotos le miraban. Y eso le hacía disfrutar. Pero necesitaba dinero. Harvey se estaba convirtiendo en un vagabundo. En un muchacho con poco futuro. E inició una serie de robos. Robos incluso con agresión. Al final le pillaron. En esa década de los 40, Estados Unidos había salido de la Segunda Guerra Mundial victorioso. Pero Harvey no había conseguido ninguna victoria. Todavía no. Harvey había empezado a robar. Harvey había empezado a delinquir. Y la policía le pilló. Le pilló y le condenó a 5 años. 5 años recluido en Sing Sing. 5 años. 5 años de su vida. Los pasó. Los pasó, además impasible, imperturbable. ¿Acaso ya preparando su nueva venganza contra el mundo? Sí, aquellos 5 años en Sing Sing, aquellos 5 años en la cárcel, serían caros. Los haría pagar muy caros. En 1951, nuestro psicokiller feo sale de la cárcel. Era feo por fuera, pero se empezaba a hacer feo por dentro. Su odio era extremo. Se traslada a Los Ángeles y allí se establece montando un taller de reparación de televisiones. Iba a reparar televisores desde entonces, desde el año 1951. La televisión era un negocio floreciente. Todos los norteamericanos medios querían tener su aparato de televisión en casa. Y Harvey lo repararía para ellos. Por supuesto que siguió su afición eterna a la fotografía. Seguía haciendo y acumulando fotos. Finalmente, soñó con ser fotógrafo de alguna gran revista de la época. Y empezó a preparar un plan. Empezó a soñar
con que era fotógrafo, con que era reportero de una de las grandes revistas. Él, en la cárcel, había descubierto las revistas porno. Las imágenes casi desnudas de aquellas jóvenes. Eso sí que era realmente bueno. Él quería ser fotógrafo de esas jóvenes. Él quería hacerles fotos, solo eso, hacerles fotos. Que posaran para él, dóciles, complacientes, dispuestas a poner su mejor cara, su mejor gesto. A pesar de su fealdad, ellas siempre le sonreían. Con la foto, Harvey ya no era feo. Haciendo fotografías, todas las chicas, todas las modelos le sonreirían. Y así, el 31 de julio de 1957, conoció a Judith Ann. Judith Ann era una espléndida joven. Aspiraba a ser modelo de lujo. Quería ser de las mejores. Y sabía que tenía que pasar por algunas historias. Que tenía que ofrecerse en algunos momentos. Todavía no se sabe muy bien por qué, pero contactó con Harvey Murray Gladman. Este la convenció para que posara. La ofreció la historia, la gran historia. Una estupenda revista ofrecería su imagen. Sería su salto definitivo a la fama. Solo tenía que dejarse fotografiar por él. Él se presentó como un experto fotógrafo. Le realizaría las mejores instantáneas, las mejores fotos. Solo tenía que dejarse llevar. Judith Ann picó el anzuelo. En una calurosa mañana del mes de julio de 1957, los dos, víctima y verdugo, quedaron. En principio lo habían hecho en un estudio fotográfico, pero Harvey se presentó diciendo que había algunos problemas, algunos inconvenientes, y que si no tenía problema en que le hiciera las fotos en su pequeño estudio, en su casa, saldrían igual de bien, y así pues se evitarían algún engorroso trámite. Judith Ann, ansiosa por el éxito, accedió. No vio ningún inconveniente en aquel muchacho. Los dos se dirigieron al apartamento de Harvey. Ella le dijo que cómo tenían que ser las fotos. Él le contestó que hombre, que algo de provocación debían llevar. Que se dejara atar las manos, que se dejara atar los pies. Y que con un gesto de provocación, un gesto felino, mirar a la cámara. La chica se dejó hacer. Harvey ató las manos y pies de la joven, la sentó en una silla. La subió un poquito el jersey, la subió un poquito la falda. Y la pidió que mirara con provocación a la cámara. La joven lo hizo. Y él empezó a fotografiarla. Estaba fascinado. Ella hacía todo lo que él pedía. Era su esclava. Lo estaba consiguiendo. Pero Harvey quiso llegar a más. Harvey quiso forzar a la joven. La joven se percató del hecho. Intentó resistirse, pero estaba atada de pies y manos. Harvey la poseyó. La violó en dos ocasiones. La chica estaba aterrorizada, estremecida. Después de consumar las dos violaciones, se sentó junto a ella. Se sentaron los dos en un sofá y vieron la televisión. Él estaba como hipnotizado, y sobre todo estaba ya pensando que si la chica le denunciaba, pronto aparecerían sus antecedentes penales y que le caería una tremenda pena, una tremenda condena. No, Judith no podía escapar con vida. Era hermosa, sí, pero no podía escapar con vida. A punta de pistola, en esta ocasión pistola real, la condujo hacia su coche, hacia su automóvil, y los dos partieron rumbo al desierto. Se adentraron 200 kilómetros en aquel desierto interminable. Cuando llegaron al punto más aislado, al punto más solitario, tal y como era Harvey, este paró su coche. Hizo bajar a la joven, semidesnuda, a las arenas de aquel caliente desierto. Y todavía tuvo algunos minutos para volver a forzarla y volver a fotografiarla. Ella, entre sollozos, le pedía clemencia. Le pedía que la dejara seguir con vida, que no contaría nada. Pero él estaba ya determinado, estaba decidido. Con una cuerda la estranguló. Después de realizar aquel horrible acto,
se arrodilló ante el cadáver y llorando la pidió perdón. Estaba arrepentido por lo que había hecho, pero no le quedaba más remedio. Abandonó el cuerpo en aquel desolador desierto y regresó a Los Ángeles, esperando que le detuvieran, porque él realmente esperaba que le detuvieran. Estaba convencido de que la policía iba a localizar el cadáver y que le iba a detener. Pero no fue así. No ocurrió. Nadie encontró a Judith Ann. Nadie efectuó ninguna denuncia. Estuvo algunos meses seriamente arrepentido, pero cuando decidió revelar el carrete, descubrió las fotos de Judith Ann y empezó a enamorarse de aquella imagen y empezó a saborear el triunfo. Sí, la había tenido entre sus brazos, la había dominado y ni siquiera había reparado en su fealdad. Ella estaba tan asustada que no había reparado en lo feo que era. Amplió las fotos y las colgó por todo su apartamento. Era su primera víctima, no sería la última. Terminaba el invierno de ese año y empezó a preparar una nueva tragedia. Llegó el año 1958 y el depredador se activó de nuevo. En esta ocasión eligió un nuevo campo de acción, un nuevo campo de batalla. Sería un club de solteros. Allí inscribió su nombre, bueno, su nombre, un nombre falso. Se hizo llamar George William. George William contactó con una joven de 24 años, de nombre Shirley Ann. Con ella quedó el 8 de marzo de 1958. Quedó con el mismo pretexto, pues iniciar una relación, contactar, salir juntos. Shirley quedó asombrada por el rostro de Harvey y Harvey la miró con odio. Nuevamente inició el procedimiento, su modus operandi. La encañonó con su pistola, la condujo a su coche y una vez más al desierto. Allí realizó metódicamente los mismos actos, los mismos gestos que había realizado con Judith. La violó, la fotografió y después la estranguló con una cuerda. Esta vez no hubo arrepentimiento. Esta vez había encontrado su verdadera vocación. Ya estaba deseando cumplir con una nueva sentencia, con una nueva ejecución. La obsesión llegó a extremos insospechados. Gladman era un nuevo psicokiller. Ya buscaba a su nueva víctima. Miró en las listas de contactos de los periódicos y ahí se topó con Ruth. Ruth era pues una chica de Alterne, una stripper, una bailarina. Ruth Morado. Contactó con ella, quedó con ella, pero Ruth le gustó. De Ruth se enamoró. Pensó, soñó con cambiar su vida, con iniciar una nueva al lado de Ruth. Pero Ruth, como otras, le rechazó. Si no había dinero, no había amor. Una vez más, visita al desierto. Y a pesar de que estaba enamorado, siempre dijo que Ruth era la que más le había gustado de sus víctimas. A pesar de que estaba enamorado, tuvo que matarla, tuvo que forzarla, no le quería. Ella pensaba que era feo, había que eliminarla. Nunca se enamorará de mí. El cadáver de Ruth quedó en el desierto detrás de un cactus pudriéndose. Ya eran tres. Afortunadamente no llegaría una cuarta. En ese verano de 1958, Harvey Murray Gladman estaba dispuesto a seguir matando y puso anuncios, se les ofreció como fotógrafo para las nuevas modelos, quiso probar con nuevas modelos. Contactó con alguien, ofreció incluso dinero para que posara, pero a esta no le gustó. En cambio le ofreció la posibilidad de fotografiar a una amiga que estaba muy necesitada de dinero. Lorraine, sí, accedió a posar. Recibió los dólares, pero sospechó algo de Harvey, le vio algo extraño. Harvey nuevamente utilizó su método, su famoso método. La encañonó, la llevó al desierto, pero cuando iban por un arcén, cuando iban a tomar un desvío, Lorraine se rebeló.
Harvey paró el coche. Harvey encañonó con su pistola a Lorraine. Pero Lorraine fue fría, fría y calculadora. Miró con gesto desafiante a Harvey. Este dudó, y en ese momento de duda, Lorraine se abalanzó sobre él y empezó a forcejear con la pistola. Durante unos segundos, los dos estuvieron directamente peleándose, dándose golpes uno tras otro. Finalmente, Harvey disparó sobre Lorraine. Le dio un tiro en la pierna. Pero ella siguió luchando, una auténtica heroína, luchando e incluso volviendo el revólver sobre la cara de Harvey. Estuvo a punto de dispararle. En ese momento llegó la policía, la salvadora policía, una patrulla de carretera, que paró junto al coche de Harvey y detuvo al criminal en un santiamén. La joven Lorraine se pudo recuperar milagrosamente, salvó su vida gracias a su frialdad, gracias a que supo calcular, gracias a que supo mirar desafiante al psicokiller. Le presentó cara, le ofreció batalla y salió triunfante. Harvey fue detenido, Harvey ni se inmutó, Harvey lo confesó todo. El juicio duró tan solo 3 días. La sentencia fue contundente. Morir, morir ejecutado. Harvey no quiso apelar. Sus abogados le insistieron. Harvey había demostrado tener un gran coeficiente intelectual. Tenía 130. Tenía un gran nivel. Un nivel muy alto, 130. Quisieron recurrir a una enajenación mental. Pero él dijo que no. Que era mejor así. Que tarde o temprano acabaría así. Que optaba por la muerte. El 8 de agosto de 1959, Harvey Murray Gladman moría ejecutado. No profirió ni un solo lamento, ni una sola queja, no invocó el perdón. Su última frase, es mejor así. Tarde o temprano, esto tenía que terminar así. Fue lo último que dijo. No sabemos si quedó alguna fotografía de aquel hecho. Harvey Murray Gladman. Un psicokiller que podía haber llegado muy lejos porque la intención era acabar con todo, acabar matando a todo el mundo. Finalmente mató a tres infortunadas, pero una, la última, le hizo frente. Y eso fue lo que salvó a no se sabe cuántas.